De la justicia cambiamos de tema. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos rechazó este jueves el pedido del Consejo Nacional de la Empresa Privada de que se modifique el Código de Trabajo a través de una reforma. La entidad propuso una modificación integral en la que se pueda ampliar la base de la libertad sindical para que de esa forma se pueda evitar que se eliminen algunas de las prestaciones laborales, lo que, según han dicho, es una violación de los derechos. Esta información la queremos compartir con ustedes porque va en defensa de todos los trabajadores. Que nosotros estamos opuestos a la reforma que está planteada desde el sector empleador, porque es una reforma que solamente está limitada a eliminar o limitar la cesantía. No es una reforma integral que ve otros aspectos que tienen que ver con la modificación del código que evidentemente perjudican a los trabajadores. El presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, propuso además que el Consejo de la Seguridad Social cree un régimen especial de difícil cobertura, o más bien de facilidades para los trabajadores, no como el actual, que tiene dificultades para beneficiar a los trabajadores de la construcción, portuarios, agrícolas, migrantes y domésticas, así como el sector informal. Están solicitando que se respeten los derechos de los trabajadores dominicanos. Thank you.